Hola amigos, sean bienvenidos a un video review más del canal. El día de hoy nos toca analizar la Pulsar más pequeña de esta familia de Bajaj, una moto que prácticamente viene a heredar lo que fue la Pulsar 135, una moto que actualmente ha sido descontinuada. Ahora contamos con un diseño más fresco, el cual es una herencia de la NS200, ya que encontramos la filosofía Laser Edge. Para esta prueba, Bajaj nos brindó la posibilidad de usar una unidad en color amarillo, la cual pienso es la mejor combinación de color, ya que la convierte en una moto muy vistosa. Ya en términos relacionados a la comodidad, encontramos un sillín en dos piezas, el cual es bastante adecuado para el tipo de moto citadina que pretende ser. Por esta misma razón, la postura es bastante cómoda para traslados urbanos, siendo una moto con una altura de asiento apta para pilotos de casi cualquier talla. El cuadro de instrumentos es bastante sencillo, pero suficiente para su propósito, aunque echo en falta un indicador de marcha engranada. Por otra parte, contamos con un odómetro total y parcial. Los mandos me llamaron la atención, puesto que lucen muy similares a los que usa una Duke 250 de KTM, por ejemplo. El tacto es bueno y se retroiluminan en luz blanca. El manillar mantiene una figura muy similar al de la NS200, la cual brinda una postura más tirada hacia enfrente que una moto de trabajo. Contamos con luz halógena, descartando completamente la iluminación LED. También contamos con utilidades importantes como un parador central y un arranque de patada. El motor de esta pequeña Pulsar es de 125 centímetros cúbicos, 4 tiempos, alimentado por un carburador. En esta moto seguimos contando con la tecnología DTCI de Bajaj, la cual provee de dos bujías a este pequeño motor. Este conjunto es acompañado por una transmisión de 5 velocidades. Los frenos están conformados por un disco ventilado al frente con un caliper de dos pistones y un freno de tambor para la rueda posterior. Contamos con un sistema que trabaja de manera similar al sistema CBS. Por otra parte, la suspensión está conformada por barras telescópicas convencionales, así como un doble amortiguador trasero asistido por nitrógeno. Los neumáticos son proveídos por MRF. También contamos con algunas amenidades, como lo es una salpicadera anclada al basculante y defensas laterales de buen tamaño. Bueno amigos, ya estamos aquí a bordo de la Pulsar 125, una moto naked, que la verdad es que yo creo que es como una evolución de una moto de trabajo, convertida a una moto con tintes deportivos, como lo dicen sus siglas NS, Naked Sport. Ahora bien amigo, la verdad es que es una moto que tenía muchas ganas de probar. Creo que había dejado un poquito de lado las motos de esta cilindraje. De momento les puedo decir que se siente bien, vamos a ajustar un poquito los espejos, pero creo que se siente bien en diferentes aspectos. Creo que le sienta bien todo este ámbito naked a la moto, porque termina por verse bien y la verdad es que es una moto económica. Es una moto que cuesta menos de 30 mil pesos, no recuerdo bien el precio, se los dejo en pantalla. Pero a ver, vamos a ver qué tal reacciona. Bien amigos, la verdad es que pensé que iba a ser un poquito más lenta, pero me parece más la sensación de una 150 centímetros cúbicos a la de una 125. Ahora bien, el peso es súper ligero amigos, la verdad es que se siente como una pluma. La verdad es que es una sensación rara porque yo vengo de una moto pesada, entonces esta moto se siente bien ligerita. A ver, vamos a moverla un poquito. No amigos, es una sensación bien curiosa, se siente como si trajeras un scooter. Yo creo que la distancia tan corta entre ejes y el peso, que es bastante bajo, te hace sentir eso. A ver, vamos a ver qué tal la potencia. Tenemos que salir aquí, incorporarnos rápidamente.
Complicado, amigos. Se me olvidó que traía una 125, la verdad. Pero logró incorporarse rápido a la moto. No es la más veloz del mundo, obviamente, pero creo que es una potencia muy buena para traerla en tus traslados diarios. Entonces me parece que está súper, súper bien. Y no, amigos, estos cambios de dirección hacen una moto bien chistosa porque se siente como una moto ultra ligera. Y es que la verdad es eso, es una moto bien ligera y que responde sumamente bien al manillar. Yo creo que esta moto, en curvitas reviradas a baja velocidad, su comportamiento debe ser muy bueno porque la construcción del chasis, todo lo que envuelve esta motocicleta, la hace una moto bien ágil, ¿no? Bien hábil para cualquier aspecto. Entonces, amigos, ahorita vamos a probar un poquito de velocidad. Es una recta, tiene un poquito de ayudadita de velocidad en la parte baja. Pero bueno, ahorita le estamos dando un poco. Creo que ya voy en la última marcha, es lo que les digo. Siempre me hace falta un indicador de marcha en granada. Pero bueno, va a ver, vamos a probar a ver qué tal va. Como me imaginaba. Bien, amigos, la verdad es que 103, no mal, no vi mal en el camino, solo 103 lo que me alcanzó. No está nada mal, la verdad es que es una velocidad bastante buena para tratarse de un motor monocilíndrico de estas características de 125 centímetros cúbicos. Y a ver, vamos a probar un poquito el tema del filtrado entre los autos. Bueno, amigos, se siente bastante bien. Es una moto muy estrecha, entonces eso hace que pase con facilidad por muchos lugares. No te va a costar trabajo. A ver, ahorita vamos a ver un poquito. Vamos a meternos por aquí. No, muy bien, amigos. La verdad es que filtra bastante bien los frenos. Me parece que también son correctos. Como pueden ver, amigos, vean más o menos a dónde llegan mis pies. Ya lo vieron en el video que les mostré. Pero prácticamente yo se lo reitero. Soy una persona que mide 1.69. Entonces me parece que está bastante bien. ¿Cómo va? Uy, amigos, la verdad es que, miren, sí echarían falta un poquito más de grip en las ruedas, pero son ruedas neumáticos que están hechos para durar, no para tener el mejor agarre, la verdad. Entonces, bueno, al menos la motocicleta creo que tiene un buen feeling. Creo que podría mejorar bastante con unas gomas de mejor calidad. MRF crea buenas llantas, pero para durar, no como para tener un buen grip, la verdad. A ver, ahorita nos vamos a incorporar, a ver qué tal. Bueno, amigos, la verdad es que no está mala potencia, pero por ejemplo ahorita pasó este carro a la izquierda y no sentí la, digamos que, la potencia como para incorporarme al carril de alta. Creo que en una moto 125 te tienes que limitar esas cosas y son cosas que tienes que entender. No es una moto que te la puedas meter en la de alta y te vayas a 140, porque no es así. Es una moto más destinada a lo urbano, pero creo que cumple bien las funciones si quieres de vez en cuando salir a carretera, porque tampoco es una moto incómoda. Entonces yo creo que puedes soportar un buen rato en ella. Y eso también la hace una moto factible para lo que ahora está saliendo de Rappi, Uber Eats y esas cosas. Por otro lado, las vibraciones del motor, yo me las imaginaba más bajas. La verdad es que sí son bastante perceptibles. No llegan a ser para nada molestas, pero sí imaginaba que pudieran haber sido un poquito menos, y sobre todo por el tamaño del motor. Pero nada, amigos, la verdad es que bastante bien. El consumo de esta motocicleta debe de rondar mínimo los 35 kilómetros por litro. Entonces me parece una excelente opción para comenzar, para tenerla como moto secundaria, para moto del trabajo, de la escuela. Es una excelente opción, amigos. Así que con eso los dejo, amigos. Espero que hayan disfrutado este review al máximo.
Ya sin más, desearles una excelente semana, que tengan unas excelentes rodadas, nos vemos en el camino, soy JR Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.